pequeño inciso antes de que empieces a disfrutar de esta producción audiovisual. Vengo a comentarte que está resubido de algún directo que hicimos en Twitch. O sea, que si te mola esta historia, pásate por Twitch porque allí puedes participar conmigo en directo y ver todas estas historias que vamos haciendo. Algunas las subo aquí y otras no. Así que venga, deja like, suscríbete, activa la campana, disfruta el vídeo y luego sígueme en Twitch. Venga, dale duro, dale duro. No, Vamos a ver el de la euro. Me parece también bastante tocho, ¿eh? Aquí no tuvo Villa esta Eurocopa, tío. Antes de ver este nuevo vídeo, permíteme hablarte de OneFootball. No me cuentes tu vida, que a mí no me están pagando. Con el paso de los minutos, los españoles comenzaron a encontrar su fútbol, aunque un excelente pase de Pirlo lo ejecutaría Di Natale para inaugurar el marcador. Di Natale, macho. Pese al mazazo, España reaccionó bien y solo 3 minutos Traca. Después Cés lograba la igualada. Francesc. Con es que goles, verdad. El partido se agitó y todo saltó vida, por los aires. Ahí tuvo, aunque como que ambos no, equipos la cosa no... desperdiciarían sus oportunidades y los dos favoritos del grupo se tuvieron bien, que conformar vivimos, con el empate. Eso pagamos nosotros los españoles que tú te sabías. En su segundo encuentro, el combinado español... Uno de la Euro lo vimos en la playa el día de San Juan con mi portátil y un pincho de... Claro. Estos de internet encima de un palet mazo rústico todo XD. Escucha, estabais allí de puta madre, Corzo. Ya te digo yo que estabais de putísima madre, unos birres allí, encantados, joder. Viva el rey, joder. Sí, contra Australia, Isma, me acuerdo, sí, sí, que me enfadé muchísimo. De hecho, ahí Del Bosque para mí perdió todo tipo de credibilidad. Estaba yo en el camping de Celorio aquel día de la final. No te digo que la que entamamos porque no me acuerdo. Yo me acuerdo que marché de fiesta y fui de doblete a currar. O sea, me acuerdo de eso. Y tenía un vídeo por ahí que no sé si lo tendré... por aquí, por medio de la felguera, con un Daebulanos era. ¿Existió el Daebulanos? Creo que era un Daebulanos. O sea, hipermamaos al puro corte por medio del pueblo, al 1000 de la madruga. O sea, pero al puro corte, en plan de... Y ventanillas bajadas, borrachísimos, medio cuerpo por fuera de la ventanilla. Me acuerdo de eso. Porque era el coche de un colega mío que luego fue a dormir a casa. Portátil, partido, hoguera y amigos. Todo perfecto. Ahora eso no se puede hacer, thanks COVID, dude. Pues ahí estamos, sí, sí, tal cual, Corzo. Sí, sí, Daebulanos. Pues ya os digo, por aquí, por medio de la felguera, puro corte, borrachísimos, a fuego. Y al día siguiente a trabajar, obviamente. Daría una auténtica exhibición ante Irlanda. Al poco de arrancar el partido, un derechazo de Fernando Torres hacía el primero. Ahí el porterín meriendo un poco igual. Una vez abierta la muralla verde, España fue un vendaval. Y Silva apareció para alojar con suavidad el balón en la red. Sí, sí. Los españoles apabullaban a los irlandeses. Chavi, sí. Y Torres acabaría... ¿Por incidencia? Lo dudo. Sí, 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 sí. Resolviendo con finura un mano a mano. Luego pienso, lo digo yo, a ver, podemos habernos ese mismo día matado 15 veces. O sea, hablo de auténticas cafrerías con el coche borrachos. Fuera coñas, o sea, Lopi, es un mal ejemplo. No, no lo hagáis, pero yo hícelo. No lo hagáis, pero yo hícelo. Pero no lo hagáis. Yo hícelo, pero no lo hagáis. O sea, de locos. No, no era Rebo, no era Rebo, no era Rebo. No, 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 Rebo no, 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 no. Era un colega mío, el Tole, el Tolete. En la recta final, un chutazo de Fábregas cerraba la goleada. Fábregas, ¿eh? Ahí está Fábregas. En el último partido del grupo, España te... Escu, a ti te pilló mayor de edad, eso y griega de trampa. Sí, 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 claro. Fue por eso, fue por esos. ¿Qué tal, Pepe? Un saludo. Tenía que confirmar su clasificación ante Croacia. Al equipo de Del Bosque le costaba encontrar agujeros en la malla croata. Y en una contra letal, Casillas sacaba sus alas para mantener a su equipo con parado, vida. Paradón, ¿eh? Qué paradón, chaval. El corazón de los españoles... Iker siempre tuvo ahí, ¿eh? En esos momentos, tío. ¡Pa! Españoles estaban un puño, ya que un gol croata mandaba a los campeones para casa. Pero en un dramático final, se elevó la pelota por encima de la defensa y Iniesta concedía la gloria a Navas, que remataba a placer. Con toda la rabia Navas, tío. El combinado español conseguía con una sufrida victoria al liderato del grupo.
quiero vivir en esto, los cuartos de final, España buscaría su primera victoria en partido oficial ante la selección de Francia. Pasado el cuarto de hora, un templado centro de Jordi Alba lo cabeceó Xabi Alonso picado a la red. Los galos trataron de reponerse del golpe, ahí, ¿no? Pero Casillas evitaba la reacción francesa. En la segunda mitad, el conjunto de Del Bosque incrementó su presión, aunque les Blés intentaban por todos los medios forzar la prórroga. Olvídate. Sin embargo, en el último minuto, un derribo de Rebellier de Pedro fue señalado. Ya, sí, verdad, Corzo. Ahí tienes toda la razón. ...como penalti y Fijaos la que hace aquí Pedrín, ¿eh? Pedrín aquí... No, intentaban por todos los medios forzar la prórroga. Sin embargo, en el último minuto, un derribo de Rebellier sobre Pedro fue señalado como... Este jugó en el Valencia. Me suena. O estoy flipado. ...como penalti y Xabi Alonso, en su centenario como internacional, lograba su doblete y aseguraba el pase a semifinales. Allí, España pelearía por un puesto en la gran final ante la Portugal de Cristiano Ronaldo. Los de Del Bosque salieron mostrando su orgullo de campeón, pero los lusos fueron complicando el partido y el encuentro se marchaba una prórroga llena de incertidumbre. De verdad, en el tiempo extra, Portugal se le fue acabando la gasolina y España ofreció su mejor versión, pero tras 120 minutos de... Pasamos de Alonso a Rodri Thanks e a Sport. Es que es verdad, tío. No me jodas, macho. Pones a comparar hombre por hombre. Tensión. El finalista se tendría que decidir en una dramática tanda de penaltis. A los penaldos. En el primer lanzamiento, Rui Patricio despejaba el tiro de Xabi Alonso. Es que justo, ¿eh? Para encima Xabi Alonso, que era un máquina tirando penaltis, tío. Va y falla. Sin embargo, a continuación, Casillas sacaba el disparo de Moutinho. Portugueses y españoles se mostraron después impecables. El Panenka de Ramos. Hasta que en el cuarto lanzamiento, Bruno Alves se estrellaba contra el larguero. Oye. En el penalti decisivo, es Fábregas, es el que va al palo y dentro. Nueva final. Eso oye. Qué injusticia. Fes metía a España en una nueva final. Qué injusticia, Qué injusticia, tío. Pasamos de Iniesta a Pedri. Bueno, a ver, Pedri, yo creo que puede crecer mucho. No va a ser... Es que volvemos a lo mismo. No va a haber otro Xavi, no va a haber otro Iniesta, no va a haber otro Villa, no va a haber otro Casillas, no va a haber otro Piqué, otro Ramos, otro Puyol. Eso tuvimos la generación esa ahí. Y ojalá me equivoque, pero es que no vamos a... A lo mejor sale uno muy bueno. O dos, o tres, pero todo el bloque aquel... De Iniesta a Cote, de Xavi a Thiago, de Silva a Oyarzabal, de Casillas a jugar sin portero. Claro, es que ya sí, tío. Bueno, lo para Rui Patricio, no lo falla, vale. No acaban gol, vamos a decirlo así. Pero que ye eso, tío. Ye que... Y que de aquella Luis Aragonés cogió... Y Luis Aragonés fue el primero que dijo, Raúl, fuera. Y hubo la de su puta madre, me acuerdo de aquella. Luis Aragonés deja fuera a Raúl, ¿cómo se le ocurre? No sé qué, no sé cuánto. Pum. Entonces, claro, que ye la hostia. El 1 de julio de la final de David Villa a Diego Costa. Bueno, ahora ni Diego Costa, ahora Morata, sí. España e Italia disputan en Kiev la final de la Eurocopa. Sí, tío. El equipo español salió totalmente conectado. Bueno, estos metimos es un meneazo, chaval. Acuérdame que esta final vi la más... Esta ya final ya la vi aquí. Ya vivíamos aquí. Y acuérdame que la vi más de chill... Y encarriló pronto el partido cuando al cuarto de hora Silva de cabeza culminaba una jugada colectiva. Sí. Vila súper tranquilo, tío. La selección achurra tuvo a continuación unos minutos de peligro, pero España se mantuvo fiel a su estilo y antes del descanso Jordi Alba entraba como un cohete y batía Buffon en el mano a mano. Tras la reanudación, Italia intentó levantarse, pero la lesión de Mota dejaba a su equipo con 10 y Fernando Torres aprovechó un gran pase de Xavi para rematar el encuentro. Sí, a estos metimos su meneo. En la recta final, Mata marcaba puerta vacía verdad, tras otra gran jugada española. Muy buena asistencia de Torres ahí. El equipo español con una exhibición para la eternidad. Sí. Esta final fue casi lo más tranquilo de toda la Eurocopa.
Mañana vuelve nuestro Dios. Sí. Balotelli. La final está pillada en Valencia de Don Juan. De esa noche algún recuerdo tengo, pero ñe, poca cosa. es que de verdad que... Yo en esta que hice... No, en esta... Acuérdome que subimos... Nada, en esta salimos como hasta las 4 de la mañana o así. Quedéme en casa Sara, si no me equivoco. Pero chill. Chill, bastante chill. Tomamos unos cubatas, pero muy de chill. Lo mítico de ir pintados por aquí con lo de España y tal. No sé si tendré alguna foto en el móvil. A ver, no, porque este creo que lo tuve.